¿Cómo están mis queridos niños y niñas? Hoy día tenemos algo nuevo que trabajar. Muy bien. Hemos venido trabajando, ¿cierto? Con adiciones, con sustracciones, viendo antecesor, sucesor, muchas cosas. Hemos estado resolviendo problemas también. ¿Se acuerdan? Con adiciones y sustracciones, mayor, menor, y así una infinidad de cosas. Pero el día de hoy llegó el momento, así es, llegó el momento de conocer cuál va a ser nuestro objetivo a trabajar. Y nuestro objetivo a trabajar es conocer la multiplicación. Así es. Hoy entonces vamos a trabajar conociendo primero e indagando cómo funciona la multiplicación. Ya, los invito entonces a trabajar en nuestra aula virtual. Ya, mis queridos niños, me voy a hacer un poquitito más grande porque vamos a entonces a conocer hoy día lo que es la multiplicación. Bueno, multiplicar, multiplicar. ¿Tienen alguna idea de qué será la palabra multiplicar? ¡Wow! Vamos a ver cosas nuevas hoy día, pero que a lo mejor lo han visto en la vida cotidiana y no se habían dado cuenta. Vamos a aprender la multiplicación entonces y vamos a saber, vamos a entender y vamos a conocer que multiplicar es sumar varias veces seguidas un mismo número. Con la multiplicación damos con el resultado de forma más directa. Si queremos saber cuánto es 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4, ¡wow! Vamos a multiplicar el número 4 por las veces que se repite el número 4. ¿Y cuántas veces se está repitiendo aquí el número 4? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Entonces voy a decir 4 por 6, que es lo mismo que sumar 4 más 4 más 4 más 4 más 4 y más 4. Excelente. Vamos a conocer también que la multiplicación tiene términos, al igual que la adición y la sustracción. ¿Recuerdan? Los términos de la multiplicación son los siguientes. Los factores que son los números que se multiplican, por ejemplo, tenemos el número 2, y el número 3, y nuestro signo que vamos a trabajar en esta operación, es así, es una X, que representa veces. Bueno, y vamos a saber que el resultado de esta operación de la multiplicación va a ser llamado producto. Bueno, así va a ser llamado entonces. Vamos a ir con nuestro primer ejercicio por aquí. A ver, vamos a ver entonces. ¡Wow! Tengo unas peceras. ¿Cuántas peceras tengo aquí? Una, dos y tres. Muy bien. Lo identificamos bien. Ahora, cada pecera, ¿cuántos pececitos tiene adentro? Contemos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Cada pecera entonces tiene tres pececitos. Voy a decir entonces, de manera, lo voy a sumar. ¿Cómo sería en forma de suma? De adición. Sería 3 más 3 más 3. Sería igual a 9. Muy bien. Contemos. Veamos entonces. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, 3 más 3 más 3 sería 9. Pero yo lo voy a hacer multiplicando. ¿Ya? Porque lo voy a cortar. Entonces, voy a decir que 3 veces es igual a 9. ¿Por qué? 3 por 3, entonces, va a ser 9. Fíjense que cada pecera, entonces, tiene 3 pececitos. Y tenemos 3 peceras. En total, entonces, ¿cuántos peces hay? Hay 9. Muy bien. Vean por aquí. Miren lo que tenemos por acá. Me voy a volver a correr hacia el otro lado. Me corro hacia un lado y hacia el otro. ¡Qué terrible! Vamos entonces. De nuevo vamos a identificar. ¿Ya?
Tenemos en cada pecera dos. ¿Cierto? Tenemos dos pececitos. ¿Y tenemos cuántas peceras? Tenemos dos peceras. Entonces, de manera. Muy bien, vamos a sumar entonces. Y en cada pecera tenemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Y si yo lo hago de manera de multiplicación? Veamos. Voy a decir entonces dos por, es el signo, dos. Y va a ser igual a cuatro. Excelente, muy bien. Miren lo que le pasó aquí al Camilo. ¡Wow! Camilo está contando la cantidad de cangrejos que hay en cada roca. Contemos nosotros, a ver, ¿cuántos cangrejos hay en cada roca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¡Wow! Hay 12. Pero yo quiero saber cuántas rocas hay. ¿Alguien me podrá responder? A ver. ¿Alguien me podrá responder? Claro, muy bien, excelente. En cada roca hay tres cangrejos. ¿Y cuántas rocas hay? Hay cuatro. Muy, muy bien. Entonces ahí también tenemos una multiplicación. No estamos haciendo la operación ahora, solamente estamos identificando en cada grupito. ¿Cuántos elementos tenemos adentro? Así, de esa manera podemos ir multiplicando. ¿Ya? Vamos a ir a otro ejercicio. Miren para acá. Miren para acá. Tenemos otro ejemplo. Y tenemos unas velas. A ver. El total de velas sería, si yo lo sumo, contemos con nuestro dedito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Tres veces tengo el número 3, porque son tres cajas de vela y en cada una tiene tres velas. Ahora sí, muy bien. Entonces, si yo hago la multiplicación, sería 3 por 3 igual a 9. Muy, muy bien. Excelente. Muy, muy bien. Vamos a continuar mirando el siguiente video. ¿Les parece bien? A la cuenta de 1, 2 y 3. Vámonos con el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una operación matemática muy sencilla, pero muy importante. Hoy vamos a conocer la multiplicación. Multiplicar es lo mismo que sumar varias veces el mismo número. Y el signo de la multiplicación es este. Sí, como una X. Si viéramos esta multiplicación, 2 por 3, lo que tendríamos que hacer es sumar el número 2 tres veces, así. 2 más 2 más 2, que es igual a 6. O sea que 2 por 3 es igual a 6. Fácil, ¿a que sí? Saber multiplicar es importantísimo para la vida en general. Vamos a imaginar que queremos comprar 4 juguetes y que cada juguete cuesta 2 monedas. ¿Cuántas monedas tenemos que llevar a la tienda para poder comprar los 4 juguetes? Muy fácil. Sería escribir 2, que son las monedas que cuesta cada juguete, por 4, que son los juguetes que queremos comprar. Esto significa que tenemos que sumar 4 veces el número 2. 2 monedas de un juguete más 2 monedas de otro juguete más 2 de otro más 2 de otro da como resultado 8. Necesitaríamos 8 monedas para poder comprar los 4 juguetes. Los números que aparecen en la multiplicación.
multiplicación se llaman factores. El 2 y el 4 de esta multiplicación son los factores y el resultado de la operación se llama producto. O sea que el 8 es el producto de esta multiplicación. Fácil, ¿no? Un truco muy importante que tenéis que conocer es que da igual multiplicar 2 por 4 que 4 por 2. El resultado es el mismo. Vamos a comprobarlo. Ya sabemos que 2 por 4 es sumar 4 veces el número 2 y que el resultado es 8. Vamos a ver ahora 4 por 2. Tendríamos que sumar el número 4 2 veces. 4 más 4 es 8, igual que cuando hemos multiplicado 2 por 4. Esta es la propiedad conmutativa, que dice que el orden de los factores no altera el producto. 5 por 3 es 15, lo mismo que 3 por 5, que también da 15. Fácil, ¿eh? Bueno, ya Excelente, entonces ya vimos cuáles eran los términos de la multiplicación. Nos quedó un poco más claro, ya sabemos lo que es multiplicar y sabemos que la multiplicación tiene los términos factor y producto, que es el resultado. El objetivo de la multiplicación, por lo tanto, es hallar el producto de dos factores. Bueno, ahora solamente vamos a identificar aquí cuáles son los factores. El número 4 es un factor y el número 3. Tenemos el signo que es una X que representa al por, ¿cierto? 4 por 3 es igual a 12. Solamente estamos identificando términos de la multiplicación. El 4 y el 3 son factores y el número 12 sería el resultado, que es el producto. Así es. Entonces ahora vamos a hacer nuestra actividad. Bueno, vamos a colocar mucha atención y vamos a volver a identificar. 5 por 4 igual 20. ¿Cuáles son mis factores? El 5 por 4. Y mi resultado va a ser el número 20. ¿Ya? Vamos a colocar atención entonces porque ahora vamos a hacer nuestra actividad. Ya, y vamos a continuar porque ahora nos toca hacer nuestra actividad que la vamos a realizar en nuestro cuaderno. Bueno, en nuestro cuaderno entonces colocamos actividad de multiplicación. Y vamos a dibujar cada uno de lo que tenemos acá, ¿ya? Número uno entonces vamos a ir dibujando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 peceras con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, veamos. Ah, pero no les voy a decir nada porque si no les voy a hacer el ejercicio. Ustedes van a ir observando y van a ir entonces dibujando con mucha calma. Bueno, yo después les voy a colocar la imagen solita para que lo puedan hacer tranquilos. Primer ejercicio, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 peceras con 2 peces cada uno. Ustedes lo hacen ya solito. La número 2 tenemos 1, 2, 3, 4 peceras con ¿cuántos pececitos adentro? Con 2 pececitos. ¿Ya? Y vamos a ver el siguiente ejercicio. Y ustedes van a representar cada situación utilizando los objetos que se indican. ¿Ya? Solamente vamos a hacer un ejercicio de este, porque estamos recién conociendo lo que es esta operación que es la multiplicación. Bueno, entonces me van a dibujar 4 grupos de 5 flores. 4 grupos de 5 flores y luego ustedes van a resolver. Bueno, mis niños, les voy a dejar la imagen para que lo puedan hacer tranquilitos en su cuaderno. ¿Ya? Y luego me hacen llegar de la misma manera que hemos estado trabajando hasta el minuto. Bueno, entonces hoy día lo que hemos trabajado ha sido la multiplicación. Estamos conociendo cómo se multiplica y vamos a seguir haciendo ejercicios así hasta ir avanzando muchísimo más. Bueno, excelente.
Ya, mis queridos alumnos, entonces esta va a ser la actividad que tienen que realizar en su cuaderno con mucha paciencia y luego me la van a hacer llegar por vía email o por vía WhatsApp como lo han estado haciendo hasta el minuto. Bueno, vamos a recordar entonces que trabajamos lo que es la multiplicación, vimos cómo se multiplicaba y vamos a seguir haciendo ejercicios de esta manera. Bueno, ya mis niños, nos vemos en otra oportunidad, cuídense mucho y pórtense muy bien en la casita. Nos vemos en otra oportunidad, en otra clase por ahí. Practiquen muchísimo y nos vamos a ver en las clases en vivo que tenemos nosotros. Bueno, ahí vamos a seguir practicando aún más la multiplicación. Ya, mis niños, cuídense muchísimo. Aquí está el mail para que envíen la actividad.